dente. Cuando pidas tu pasta, pídele al dente. Mucha gente dice, ay, es que le faltó cocción, es que la pasta no tiene que ser aguada y así, que se deshaga, ¿no? Exacto. No, en Italia te la dan mucho más cruda que, sí, que aquí. Mucho, mucho más cruda. Dámela al diente. Sale de sus tacos de barbacoa. Ingredientes en pantalla, princesa Arely, cuéntanos qué tenemos que comprar para hacer esta pasta. Para hacer esta deliciosa pasta, tornillos a la jardinera, ¿verdad? Los ingredientes son tres troncos de apio picados, dos calabazas picadas, una berenjena, un pimiento rojo, cebollitas, tomates, 200 gramos de pasta al tornillo, media taza de queso parmesano, aceite, sal y pimienta al gusto. Un dato científico. Ningún invitado a la mañana es nuestra ha tenido visión 2020. Discúlpame, yo sí las llego. Nomás la conductora. Yo sí las llego. No, no las llego tampoco. Echaste ahí cebollín. Apio. Ajá. Pues todos los vegetales en sí, la calabacita. Ojo con el cebollín. La gente utiliza nada más la cebollita de este lado. Y cuando lo más rico también está la colita. ¿Ah, sí? La colita es lo más rico. La cebollita. Siempre lo más rico la colita. La colita, oye, Mario, de la cebollita. Claro. Y haces un buen caldazo de pollo y luego le cortas así a la cebollita unas... y se las pones al caldito. Le queda delicioso, cebollita. Oye, aparte de comida clásica, artesanal, podríamos decirlo así, don Berenjelo, estoy viendo por aquí también algo tan importante en la gastronomía italiana, que es el pan, ¿verdad? También manejas diferentes panes. Bueno, estos son de... Lo compré, ¿verdad? Ajá. Pero también hay en tu restaurante. Es pan artesanal, sí, claro. El panetón. ¿Ya viste, Ari, qué fácil es? Igual, Pato, pones todos los ingredientes, los sazonas con un poco de aceite de oliva, los sofríes y entonces una pizquita de sal. ¿Te sale? ¿Hablas parla italiano? No, un poquito. Più o menos. ¿Y luego esto qué es? Pimienta. Y esto es un poco de orégano y perejil. Y puedes reventar el orégano igual, tú lo tomas. Sí, es maravilloso porque lo tomas y haces así con la manita. Y entonces haces que huela el orégano. Y aparte, sorprende a tus invitados porque hacen creer que sabes mucho de cocina. Reunirte con la familia a cocinar don Berenjeno por la noche, es una muy buena ocasión para que platiques con tus hijos, con la esposa, cómo te fue, qué hiciste. Yo cocino mucho el recalentado en el micro. Me sale todos los días. Delicioso. Oye, ya está lista la pasta cocida poquito de caldito de pollo, cebollita, ¿qué le pusiste? La cocción es pues agua con un poco de sal, básicamente, y después ya le condimenté un poquito más de pimienta a la pasta. Ajá. ¿Estas hojitas qué son? Albahaca. ¿Y estas ya las pusimos, no? No, eso es pues al final para un poquito hay que picarlas, de aroma más que nada. Oye, cuéntame, don Berenjeno, ¿qué tienes de especialidades ahí en tu restaurante? Pues ahorita de momento lo que es la pizza. Uh-huh. Pizza. Pero pronto sí estaremos ya pues metiendo lo que son pastas. ¿La margarita? ¿Delgadita? Sí, claro. Ay, estoy como el bulldog en el jet ski. No tengo la menor idea. A ver, señorita Arely, le toca cocinar de este lado. Dígale qué tiene que hacer. Pues ya lo. Dámelo, me voy a quemar. Los ingredientes, pues ya casi ya están. No es buena idea estar jugando con la lumbre, niño. Oigan, a ver, Arely, te toca servir la pasta y ponerla ahí. Vas. A ver, pero a mí dime qué hago. Pues ya es mezclarla. ¿Se lo pones ahí? Acá. Ajá. Y mezclarlo todo muy bien. Como nunca pues la había visto en casa ni su madre. Grábele, señora. Por favor, guárdenlo para la historia. Ay, pero un día lo voy a hacer una comida así muy grande para todo el mundo y los voy a invitar. Algún día. Quedan 21 días, apúrale. Está aquí con su manetetita ahí, porque meterla. Ay, pero no la tenía que hay que revolverla. Aquí ahí están los ingredientes. Oiga, don Berenjeno, ¿dónde está usted? Quiero probar esto y otras delicias más. Y además, para que nos dé más detalles, ¿dónde estás? En la colonia del Prado, detrás de la Plaza de Toros. Ahí estamos ubicados, en la calle Jacaranda 334. A ver, aquí está. Ya está tapado, no se ve. Para acá. Okay. Ahí está. Tapado, Berenjeno. ¿Aquí está bien? Sí, claro. Exacto, ay, no, perfecto. Tiene que revolverlo. Ahora le tienes que poner la albahaca. ¿Ves qué sencillo es? Como Mario. Sí,
ti. Lari, 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 lari. ¿Qué tal? Y así bien, delicioso. Y pues ya es simplemente servir el plato y poner un poquito de queso. Lo que está viendo aquí es este quesito parmesano. ¿Lo has, ¿Te gusta? Sí, cómo no. Un poquito. Está rico y esto le puedes poner a tu pasta qué rico. Encima. Cuando llegan con el queso entero y te lo rayan. Ahí te lo rayan. Sí, sí, claro, y ya eso pues es al gusto. ¿Te gusta que te la rayen, Mario, ahí el queso? Siempre me la rayan. Y luego un buen pan. Y este pan, fíjense, lo pueden poner igual, ¿verdad, don Berenjeno? Un chorrete de aceite de oliva en un platito. Así haces es. Esta, un poquito de orégano y también vinagre balsámico. Sí, o de aceite de oliva. Parmesano, una pasta no es nada, ¿eh? Exacto, le pones y mojas tu pancito en aceitito de oliva con el... Y sabe una cosa que para qué te cuento con el de balsámico, así de sencillo. ¿Qué tal le quedó la pasta, mi niña? Vamos a probarlo. Muy bien, qué bueno que vinieron a mi casa, ¿eh? Les preparé de cenar. Vinagrito. A ver. Ay, qué bueno que ya. Qué bueno, es por invitarnos, Eli. Qué bueno que ya cortaste al pollo. Ay, yeah.